Y quedó como un guitarrón el sol, ¿no? ¿Dicho eso? Así es, el sol. Aquí tenemos una octava, octava cuerda, sol. Sol, do, mi. Mi. Ya me olvidé. Sol, do, mi. Sol, do, mi. No. No. Sol, do, mi, la. Fa sostenido. Sostenido. Y sol. Y sol. Y los dibujos que obviamente no van a ser lo que son. Claro, igual. Yo los dibujos y la guitarra sí, pero por ejemplo, el mi menor ahora que ser un sol menor, me parece, ¿no? Ah. Debe ser sol menor eso. Por una cuestión claro, de que sol. Si la afinación en mi, eso es mi menor. Cuando vos tenés mi, tenés sol menor, tenés mi menor. Yo lo pienso más simple. Si la sexta es sí. mi, es sol. Y la primera claro. es sol, claro. mi menor Exacto. va a ser sol menor. A ver. El mi mayor será sol ahí. Que es blandito. Queda blando. Tiene realmente la resistencia o el quilaje hacia el cuerpo es mucho menor que una afinación estándar. Ahí está, entonces vamos a develar ese. Hacemos un break acá. Este sería el guitarrón en sol, supuestamente. Uh-huh. Y vamos a hacer ahora en dos pataditas un videito muy cortito donde vas a contarnos eso, ¿no? De por qué el mito de que mientras todo dice uno, le pongo cuerda más gruesa y es más tenso todo. Y en realidad. No, no. No, lo que pasa es que depende de Ahí nos vemos. La afinación.